ese hueco que estaban ahí aplanando con la retroexcavadora para pasar de lado a lado. Ya se convierten en las primeras personas que cruzan todo el soterrado. Estábamos viendo también entonces cómo siguen los trabajos ahí en la construcción para darle paso a las máquinas. ¿Qué es lo que va a pasar? Las personas ya van a poder, los constructores, los obreros van a poder transitar libremente por esta zona para proceder a las labores de construcción. También la maquinaria va a poder pasar de lado a lado libremente para sacar pues más fácil la tierra que haga falta y para proceder a las labores de pavimentación, estabilización del terreno, la impermeabilización del techo, la finalización de la obra negra y seguir con el cronograma de actividades que estamos viendo, pues que se está cumpliendo, según nos lo contaba el alcalde al inicio de esta transmisión. También se siente muy satisfecho por el cumplimiento por parte de los ingenieros, los contratistas, la interventoría, todo el personal que está trabajando acá en esta obra. Les recordamos, son cerca de 1.340 empleos los que directos, los que se han generado por la construcción de la primera etapa de Parques del Río Medellín. A eso hay que sumarle los empleos indirectos que se generan normalmente, son el doble o el triple de empleos indirectos los que se generan por la construcción de esta obra y por parte del consorcio Innovart. Son profesionales de diversas áreas, en el área de administración también hay un grupo importante de mujeres trabajando en la obra. Hace poco estábamos entrevistando a una mujer que opera una de las retroexcavadoras. Ella pues tiene una habilidad bastante asombrosa para este tipo de maquinaria y nos estaba contando pues su experiencia en algunos de los programas que estábamos haciendo para los microprogramas que tenemos para ustedes todos los días, ofreciéndoles el día a día de la construcción de parques del río Medellín. Mañana también vamos a asistir a un evento bastante especial allá en el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Vamos a estar haciendo una siembra simbólica de árboles, parte de los 100.000 árboles que les estaba contando que se van a sembrar en diversos puntos del Valle de Aburrá. Algunos de ellos van a ser allá en el Alto de San Miguel. Vamos a asistir a hacer el cubrimiento especial para llevárselos a ustedes a través de los programas que hacemos y mostrarles cómo sí se está cumpliendo entonces esa premisa por parte de la Gerencia de Parques del Río Medellín, la Administración Municipal, de sembrar esos árboles en compensación en diversas zonas de la